Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Transilium TV. En esta ocasión os traigo una maestría con el Panzer 5/4. Y la verdad es que ha sido una partida bastante buena. Y vamos a verla y a comentarla un poquillo. Pues aquí vamos con el medio. Empezamos en Bahía del Pescador. Y como suele ser habitual en casi todos los mapas, pues los medios al medio. Aquí damos una pasadita para pintar. Y como siempre, el primer tirito en autoapuntado. Esa manía yo no me la quito la puñetera vida. Nos han detectado. Esta posición es muy buena si se empieza en el lado de K. Si empezamos en el lado de A, a mí me gusta más la posición de E4, D4, por ahí. En el lado contrario, me gusta más. Fijaos que ya vamos 2 minutos de partida y ya llevamos 2 muertos. La verdad es que se han dejado matar. Nos han encontrado. Y como la paciencia es la madre de la ciencia, pues vamos a quedarnos aquí tranquilito. Vamos a estar pendiente al minimapa a ver qué se cuece por ahí. Y aquí al M6, pues le metemos por el huequito de la casa y la viga. Pienso que este carro realmente es el mejor premium alemán de Tier 5 con diferencia. Ahí quedan dos pesados y un ligero que están bastante acorralados. Yo pues los voy a flanquear. Me voy a llevar un poquito de daño para casa. Aquí ando tirando premium. No porque los otros tanques sean excesivamente duros, sino porque a corta distancia, con la bala normal, yo he notado que es fácil fallar, porque es lenta y cuando te está un ligero intentando dar vueltas y demás, es fácil que se te vaya el tiro a la mierda. Nos han detectado. Esta muerte se nos escapa y le tapamos el tiro, que no me había dado cuenta, pero tapamos un tiro de algún, seguramente será de este medio. Lo siento.
Y la partida aquí veis que está prácticamente ganada. Y fijaros en el Ram este que está ahí, en el Rudy, que se mete por medio del mapa y empieza a comer tiros de los cazacarros como si no hubiera un mañana. Y yo ya me mantengo estratégicamente, me mantengo aquí para que no me pinten. Y el M4 este y este cazacarro se quedan metiéndose por medio del mapa. No sé por qué, una partida que estaba ganada. Sobra. Se complica de una manera increíble. Yo aquí no me di cuenta de ese detalle. Y como vi que el KV-1 este se iba por nuestra artillería, digo, pues le voy a echar una mano a la artillería. Que jode mucho, tiene una partida ganada. Llevar, pues, 3 o 4 muertos llevaba ya la Hamel. Y que te maten porque ningún compañero se digna ahí a defenderte. Aquí no le tenía que haber disparado. Aquí eso fue un error mío. Me tenía que haber guardado los dos tirillos esos. El KV-1 me saca una cantidad de rebotes acojonantes, que se me van todos los putos tiros a la puñetera torreta ahí. Cosas del autoapuntado. Pues fijaos todos los carros que somos. Y solo quedan dos cazacarros que están localizados en A1 y A2. Pues no eligen los caminos más sabios y empieza a complicarse. Fijaos que este KV-1, que se piensa que es inmortal, y no lo es. El medio este, como se ha metido por medio del mapa, pues los cazacarros lo han dejado pillado detrás de una piedra, y detrás de la piedra se va a quedar ahí la de Dios. El cazacarro que está en A3 es un Hellcat. Que no ha hecho mala partida, la verdad, pero aquí cometió un error. Nos han detectado. He pintado estos dos y digo, pues me voy por el 5 primero. Y ya me queda poquita vida, pero está el Hellcat ahí. Y bueno, pues le voy a salir yo al Hellcat enemigo por aquí. Le meto un par de tiritos. Y mientras tanto nuestro Hellcat pues se tira por él. Estamos acabados. Vamos todos fuera. Pero se queda ahí a medio salir. Se queda aquí a medio salir. Y ya le da tiempo a recargar a este Hellcat. Fijaos que ya con todos los tanques que éramos, quedamos 3, la artillería, que no tiene mucha fortuna en los tiros. Pero fijaos este medio, que se queda ahí. Tío, está pintado, está detrás de la loma, no te puede dar. Intenta rodearlo. Ahí lo marco un poquito. Digo, tío, que llevo 6 muertos y me vas a fastidiar la partida con una derrota. Muévete. Ya cuando lo pinché 3 o 4 veces, se decidió a salir. No, pero sal, porque no tienes peligro. ¿Que no quieres que te maten porque estás tieso de vida? Pues mira, vale, lo puedo entender. Pero coño, al menos ponte por ahí, que te pinte y que el Hellcat aquel tenga ya dos cosas de las que preocuparse. Pero no, o sea, el tío sale y se va a capturar la bandera. ¿Por qué? Nuestro Hellcat igual.
ha salido, ha visto que ha disparado. Coño, tírate, que estás recargando. Y así nos quedamos un largo rato. Claro que le han dado la oportunidad al Hellcat de buscarse una posición. Perdonad. Una posición que estaba vendido y ahora tiene una posición totalmente ventajosa. Y en nuestro medio, pues, se ha ido el tío allá a capturar. Fijaos toda la maniobra que ha podido hacer este tío estando en una inferioridad como estaba. Está en una posición en la que estaba muerto. Se ha puesto en una posición en la que tiene muchas posibilidades de cargarse a todos. Al final se lo acaban cargando. Pero se han complicado la vida excesivamente. ¿No era más fácil avanzar por un lado? Tío. Repartirse. Unos suben por un lado, otros suben por otro. Y se va a matar. Y aquí tenemos el resultado de la batalla. Pues nos hacemos con el 10 perfecto, una lástima. 500 de experiencia para un premium, pero bueno. Juego efectivo, matón, maestría, haz de batalla, tirador de precisión, 12 daños críticos, 3 avistados, 23 perforaciones, porque una es que le metimos fuego al bulldog, 6 vehículos destruidos, 2 vehículos inmovilizados. Y alcanzados posteriormente. Y 4 tiritos de asistida. 2.280 de daño, 781 de asistida y 160 bloqueados. Y pues quedamos primero, como suele ser habitual en las maestrías. Muy raro hacer una maestría y no queda primero. Y aquí veis, pues, el reparto de toñas. Hemos hecho. Pues espero que os haya gustado. Dejad vuestro like si es así. Dejad los comentarios que creáis oportuno. Y si no estáis suscritos al canal, pues suscribiros. Hasta la próxima.